Una entrevista con Dios. Dios se mueve de maneras misteriosas. Christian Hymn, 1773. Ahora viene el misterio. Últimas palabras de Henry Ward Beecher, 1887. Escucho a las personas decir: perdí la fe. Los imagino rindiéndose, sin poder seguir buscando. Eso no me pasó a mí. Pensaba egoístamente que presenciar una guerra me acercaría más a Dios. Pero mientras más oraba, más vacías parecían mis oraciones. Había susurros en el vacío. Buscaba una señal, cualquier señal. Pero todo estaba quieto. Sí, aquí sigo, te escucho. ¿Cómo ayudo? ¿Has hablado con alguno de ellos? Había gente que... No, te entiendo. Gracias por decir eso, pero no. Matt, no. No estoy capacitado. ¿Hay alguien en el trabajo? ¿Dices que está lleno de veteranos o no? No, te entiendo. Las apariencias engañan. Sí, lo que sea, sí. Oye, perdón, dame un minuto. Gracias. Ok. Ok. Déjame preguntar si encuentro algo bueno. Lo haré. Te llamo tan pronto... Estaré en la oficina después de eso y te diré un nombre, ¿ok? Lo prometo. Oye, oye, Matt. Oye, oye, escucha, amigo. Escucha. Yo estaba ahí, lo sé. Te vamos a conseguir ayuda, ¿sí? Te llamo mañana. Si tienes un minuto, lee un salmo. Hay cosas ahí que siempre me ayudan. Yo también te quiero, amigo. Adiós. Perdóname. Tú eras el que quería hablar. Sara, estaba llorando. Lo siento. No, yo también quiero a Matt. Él... ¿Está bien? No lo sé. Fue difícil ahí. Siempre es difícil para todos. Sí, pero yo escribía, no peleaba. Gran diferencia. Yo me tengo que ir al trabajo. Yo conseguí una entrevista. Sí, conseguiste una entrevista.
Oye, quiero que esto lo intentemos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántas veces debo disculparme? Ninguna, deja Dime de hacerlo. ¿Cuántas veces si lo hago? Las cosas suceden. ¿Cuántas veces debo soportarlo? Suceden, pero estoy aquí ahora. Volví. Desde que volviste ha empeorado. Paul, no puedo vivir así. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Quiero ser mejor. ¿Lo podemos intentar? ¿Intentar? Cuando la confianza en un matrimonio se rompe, ¿cómo lo arreglas? ¿Quieres dejarlo todo solo por un error? Lo reconozco. Estoy en mi mundo a veces. Oye, si quieres, hablemos con alguien, con quien tú quieras. Oye, oye, escúchame. ¿Podemos hablar esta noche, porfa? ¿Puedes? No creo que regrese. Quiero pensar. Vas a llegar tarde a tu entrevista. Yo me voy. Sí. Buenos días. Buenos días. Y que tengan un buen día. ¿En la noche, entonces? Buenos días. Lo lamento. Yo tenía que... Llegué tarde. ¿Ah? Tenía 5 minutos. Y aún tenemos 25, según lo acordado. Ah, cierto. 30 minutos hoy, mañana y el viernes. ¿Ocupado? Sí, algo. Como toda la gente. ¿Todo bien contigo? ¿Qué? Sí, todo muy bien, gracias. Paul Asher, del Herald. Sé quién eres. Conozco tu trabajo, soy tu fan. Gracias. Oh. Disculpe, ¿puedo? Bien, algunas reglas. Grabaré esta conversación para ser más preciso. Vamos a hacer 3 sesiones, hoy, mañana y el viernes. Cuando termine, se lo muestro y lo conservo como archivo. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Y espero grandes cosas. Ok, sin esperar tanto. Cubro religión para un periódico secular y las cosas que escribo suelen terminar en estilo de vida. Creo que estás siendo modesto. Los horóscopos pueden reemplazarme. Lo que redactaste sobre Afganistán fue impresionante. ¿Lo leyó? Cada palabra. Cristianos en combate. Debió ser una misión difícil. Para usted y para su familia. Fue mucho más para otros.
Yo solo escribía. Conocí buenas personas. Me encantaría escuchar más sobre tus experiencias personales en ese lugar. Sí, tal vez en otro momento. Si no estamos aquí para jugar ajedrez, hablemos sobre usted. ¿No juegas? ¿Yo? No. ¿Nunca? Cuando era niño. Da igual. ¿Pero entonces ya no? Mi padre me traía aquí. Jugábamos un poco. No importa. ¿Empezamos? Bueno, es 1 de junio. Por favor, deletre su nombre. Soy Dios, D-I-O-S. Sí, Dios. Sigamos. Ajá. Gracias por aceptar esta entrevista. Tú aceptaste la entrevista, pero de nada. Oh, ¿puedo tomarle una foto? Sí. ¿Ningún problema que muestre su foto? Soy una deidad, no soy un vampiro. Tengo que decirle que parece bastante humano. Y, ¿sabes? Tú te pareces a Dios. Lo sé, Génesis, en su imagen. Es muy gracioso. Gracias. Así que, ¿por qué quiere hacer esta entrevista? Hablo con mis hijos todo el tiempo. Y yo soy uno de ellos. Claro. Bueno, ¿y cómo le llama a esas personas con las que habla? ¿Suertudos? Yo los llamaría profetas. Oh, claro. Sí, pero así se les llama después de hablar con ellos. Y antes de eso, ¿sabes que muchos de ellos no se alegran al verme? Al menos no al principio. Claro. Un arbusto ardiente, una columna de fuego, algo espectacular. Apuesto que la gente se asusta. Sí lo hacen. Lo hacen, pero tengo su atención. ¿Aquí arderá algo? ¿Tú quieres eso? ¿Eso es lo que quieres? Ok. ¿Exactamente qué es lo que quieres ver estallar en llamas? ¿Algo en este parque, tal vez? ¿Qué tal esa columna? ¿O puede ser ese árbol? No, no creo. Bien, no es necesario. Estamos aquí, así que entrevístame. Volviendo a mi pregunta, ¿por eso está aquí? ¿Soy un profeta? ¿Eres un profeta? Eso es... Solo empieza, ¿ok? Sí, empieza mejor. Sí. Regresemos al principio. De acuerdo, entonces es Dios. El Dios. El creador de todo. Creó cielo y tierra en 6 días. Pero descansé después de eso. Hizo un buen trabajo. Gracias, sí. Lo intento. Esto es lo que quería saber, algunos datos biográficos, información de mi trabajo. Eso lo puedes encontrar y leer en cualquier libro. Bueno, eso es claro, pero mis lectores esperan pruebas de mi trabajo. ¿Pruebas? Uh-huh. ¿Sí? Sí, siempre hay que tenerlas. Sí, por favor, continúa, Paul. Su edad. El tiempo es diferente para mí que para ti. Quiero decir que existo fuera del tiempo. Después de todo, yo creé el tiempo. Bien, sigamos. ¿De dónde viene? Paul, creí que esta entrevista sería más productiva. No perdamos el tiempo en preguntas que ya sabes las respuestas. Bien. Lo siguiente. Paul, no quiero que me sientas difícil. Creo que todas las personas deben entender por qué mis respuestas pueden ser confusas. Si la naturaleza de Dios fuera tan obvia, ve el mundo que te rodea y verás que no lo es. Así que luchamos para conocerlo, pero supongo que sabe todas las preguntas y las respuestas. Claro. ¿Eso te hace sentir incómodo? Pero ya sabe la respuesta a esa pregunta también, ¿cierto? Sí, 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 pero no se requiere de una perspectiva divina. Intentas verlo desde mi punto de vista y no es un proceso fácil. No, lo entiendo. Conociendo todas las preguntas y todas las respuestas, la conversación humana debe ser difícil. Bueno, a nadie le gusta un sabiondo. Sí. Usted dijo, de todas las personas tú deberías entender... De todas las personas tú deberías entender por qué mis respuestas son confusas. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué yo sobre todos?
Bueno, tienes un título en estudios religiosos y otro en periodismo de la Universidad de Loyola, donde te graduaste como el mejor de tu clase. Comenzaste a trabajar en el diario Herald, en el área digital, donde escribes sobre fe y teología. Así que memorizó mi currículum. También sé sobre tu matrimonio. ¿Disculpe? Sé de tu matrimonio. Oh. Casi me la creo, ¿eh? Te hice caer, ¿no? Está esperando la siguiente. Haz la pregunta. La prueba. Probar que es quien dice que es. La prueba. Bueno, dime, Paul, ¿cuando oras le pides a Dios una prueba de que te está escuchando? No, claro que no. Hoy es tu día de suerte. ¿Por qué lo dice? Aquí estoy, contestando tus preguntas. Espero estar siendo cooperativo. Lo es. Entonces, ¿qué le digo a la gente que cree que no existe? Diles que yo lo entiendo, pero que el mundo que ven es solo eso. A veces, es eso que aparenta. Excelente respuesta. Bien, me alegra. Eres un buen entrevistador, Paul. Gracias. Sí, has establecido confianza y también interés. No eres condescendiente y buscas la verdad por encima de todo. Sí. La verdad es lo único. Bueno, mi especialidad. Ok, directo al grano, sin rodeos. Directo al grano, qué sutil. ¿Cuál es el significado de la vida? Vivir para luchar al servicio de Dios y hacer preguntas como, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Son el Torah y el Nuevo Testamento la palabra de Dios? Por supuesto. Como es traducida por el ser humano y entendida por el ser humano... ¿Hay margen de error ahí? No, no. Cada uno tiene su propia forma, pero solo hay un camino. ¿Hubo algún tiempo en el que Dios no existió? Te daré la respuesta que le di a Moisés. Sí. Yo soy lo que yo soy. Bien. Debí haberlo sabido. Sí. Y es tan cierto hoy como lo era en aquel entonces. ¿Existe el cielo? Oh, sí. Pero trata de no verlo solo como un lugar. Entonces, Satanás también existe. Sí, pero está sobrevalorado. ¿Sobrevalorado? Se oye divertido así como lo categoriza. Él solo tiene poder en la medida que se lo das. ¿Qué nos pasa después de morir? Estás reunido con la eternidad. ¿Mi alma es inmortal? No sería una gran alma si no fuera así. ¿Un ateo puede ser alguien moral? Sí, claro. Y puedes construir una casa sin cimientos... Pero es mejor que desees que la tierra nunca se sacuda. ¿Dios es amor? No lo presume, pero sí, absolutamente. ¿Cuánto es 648 por 2,427? 1,572,696. ¿De verdad? Perdóneme, es que... No, tú tranquilo. Dios, perdona. Esto es interesante. ¿Qué cosa? Tienes muy buenas preguntas, pero no me has hecho la única pregunta que todo el tiempo me hacen. ¿No? ¿Y cuál es? Bien, inténtalo. ¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena? Esa es la buena. No estaba en mi lista, y francamente no me gusta mucho esa pregunta. ¿No? ¿Por qué no? Porque... En realidad no es una pregunta, es una queja. Lo que quiero saber es por qué me pasan cosas malas. Y yo que pregunto, asumo que soy una buena persona, aunque parezca arrogante. Pero Paul, malas cosas también le suceden a buenas personas. Esa es la gran pregunta. Sí, lo sé. Puedo contestarla si quieres. No. Continuemos. Ok. Y si hay libre albedrío, ¿cómo lo conciliamos con Dios? Finalmente. ¿Finalmente? ¿Qué significa?
Es un adverbio que significa por fin. ¿Sabes lo que quise decir? Sí, finalmente me haces preguntas que te interesan. Me interesan todas. Quizá, pero te interesan algunas respuestas más que otras. Escuche, esto no es sobre mí. ¿En serio? ¿Existe el libre albedrío? ¿Te obligué a venir a esta cita conmigo? ¿Sabría si lo hizo? Eso me recuerda a un viejo chiste. Un estudiante va con su rabino y le dice: rabino, ¿por qué tú y los otros rabinos siempre responden a mis preguntas con otra pregunta? Y el rabino responde: ¿cómo deberíamos responder? Ahí tienes. No te reíste de mi chiste. ¿Qué te dice eso de libre albedrío? Claro que hay libre albedrío, Paul. Y todo mundo sabe que existe. Y todas las bases de las leyes humanas dependen de la existencia del libre albedrío. Trata de ir con un juez cuando has sido acusado de un crimen. Castigan tus acciones sobre la voluntad de Dios. Compruébalo. ¿Significa que cada acto humano es una cuestión de libre albedrío? No. No puedes usar el libre albedrío para que crezca una pierna amputada. Así que las cosas pasan y Dios dice: hey, no me mires a mí. No, no. Tienes que entender que mi voluntad y el libre albedrío no son contradictorios, pues no son dos versiones de lo mismo, pero encajan perfectamente juntos. Lo diseñé de esa forma. Sí, pero no puedo decir dónde empieza uno y termina el otro. ¿Entiende mi problema? Sí, creo que sí. ¿En verdad? Sí, el problema es que no confías en el plan de Dios, o es un problema en el que no confías. Oh, genial. Entonces, si Dios tiene un plan, estoy cubierto. Debí quedarme en cama porque eso es parte de su plan. Eso no es lo que estoy diciendo y lo sabes. Muy bien, mira, ajedrez, ¿sí? Piezas interactuando, hay reglas, ya sabes, las mueves. Pero dos piezas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ya sabes, como tú y yo. Gente toma decisiones y esa acción tiene consecuencias. Y si conocer mi voluntad fuera parte de cada decisión humana, ¿cómo podría pasar algo? Estarías paralizado todas las mañanas, decidiendo si vas a cepillarte los dientes hacia arriba o hacia los lados. ¿Tratar de saber la voluntad de Dios es pérdida de tiempo? No, para nada. Paul, solo te estoy diciendo lo que tú ya sabes. Tienes que tomar tus propias decisiones y responder por esas decisiones. No importa cómo llegaste a ellas. Dime algo, cuando viajaste a Afganistán, ¿qué aspectos de mi voluntad consideraste? ¿O solo pensaste que era solo mi voluntad? Sí, porque todo cuenta. Creo que fue un poco más complicado que eso. Has viajado 11.000 kilómetros a una zona de guerra, Paul. La guerra cambia a la gente. Tenías que haber sabido que un viaje así tendría consecuencias para ti y para tu familia. ¿O tú creíste que sería diferente? Quizá tenía la esperanza que Dios me ayudara. ¿Esperanza? Oré. Oré por mi seguridad, también por los soldados que conocí y para que los trajera a casa. Para que mi esposa en mi ausencia estuviera bien y yo no hiciera nada estúpido. Oré mucho. ¿Tus oraciones fueron respondidas? No lo sé. Algunas sí. En su mayoría, no. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Es el departamento de quejas? Oí que me necesitabas. ¿Por eso llegué? Creo que estoy aquí para hacerle una entrevista y no una intervención. Y sí, pero no en la forma que crees que es. ¿Cómo sabe lo que creo y pienso? Dejemos eso para mañana. Es una extraña entrevista. ¿Sí? ¿Y si le llamamos solo una conversación, te gusta más? Perdón, no me pagan por eso. Ah, por eso estás aquí. Por dinero. Si no, ¿por qué? Oí que me necesitabas. Con un simple gracias es suficiente. ¿Por qué merezco su atención especial? ¿No la mereces? ¿Está aquí para salvarme? ¿Tú necesitas que te salve? ¿Todos lo quieren? Sí. Pero lo vamos a hacer diferente esta vez, Paul. ¿Eh? Voy a ayudarte. ¿Tendré ayuda? No lo entiendo. Lo sé. Lo sé. Pero lo harás. ¿Y luego? Se acabó el tiempo. Okay. ¿Hasta mañana?
¿Sí? ¿Misma hora y lugar? Por confirmarse. En serio, ¿de qué se trata todo esto? Lo hablamos mañana. ¿Sí? Paul Usher. Hola, ¿soy yo? Hola. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Ella ya se fue? No lo sé. No lo sé. Suenas un poco... Lo siento, acabo de llegar al trabajo y tuve una extraña mañana. ¿Puedo verte después? Paul, ¿me escuchaste? Oye, te llamo después. Sí, claro. Ok, ¿me lo prometes? Sí, lo prometo, sí. ¿Paul? Ok, gracias, te llamo después. Bye. Hola, Gary. Sí, hola.
¿Qué haces aquí? Sí, lo sé. Lo siento, yo... ¿Qué haces aquí? Tú estás pagado e incapacitado, ¿verdad? Sí, tengo claro lo del pago. ¿Y cuánto tiempo te has tomado desde que regresaste? Creo que la respuesta que buscas es nada, Paul. Y, ¿sabes que no debe darte pena que te tomes unos días? ¿Cierto? Sí, gracias. Pero necesitaba... ¿Recibiste mi mensaje? ¿Quieres cambiarme el tema? Sí. ¿Funcionó? Sí, lo recibí. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Una locura esta mañana. Estoy trabajando en algo. A eso no me refería. Ah, oh, sí, sí. Estoy bien. Gracias. ¿Cómo vas con Sara? ¿La familia? ¿Todo eso? Ella está bien. Gracias por preguntar. Señor Gary, ¿me permite? Dile hola de mi parte. ¿Me puede firmar aquí? Sí. Muchas gracias. Puedes enviarlo. Claro. A ti. ¿Y qué necesitas? ¿Qué dices? ¿Sí? Oh. ¿Tu mensaje? ¿De la mañana? Sí. Tengo un amigo y necesita ayuda. Un amigo, ajá, sí. Wow, no es para mí. ¿No? Un amigo del extranjero. Tiene problemas desde que volvió. ¿De postguerra? Creo que sí. Ah, sí. ¿Estará bien? Eso espero. Creo que a veces es... En la guerra, difícil ver el plan de Dios, ¿entiendes? Sí. ¿Y en qué puedo ayudar? Necesita hablar con alguien, alguien profesional. Le dije que investigaría. Él es un héroe, un buen tipo. ¿Conoces a alguien? Tiene que ir a terapia. Es que... De posguerra, para eso es. Tiene un trabajo secreto ahora, así que... Podría ser un problema si la gente... Sí. Ya. Sí. Sé de alguien en el centro religioso, es buena. Muy buena. Yo acudí cuando Ana me dejó. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. No lo sabía, yo no... No importa, no le hice publicidad y te... Fuiste la mayor parte del tiempo, así que... Nunca dijiste nada. Parecías bien, lucías bien. Así funciona. Quien está en problemas no siempre da señales. Entonces, es bueno que tu amigo... ¿Cómo se llama? Matt. Matt. Te está dando una señal. Sí. Así que preguntaré y te daré el nombre. Lo sé. Gracias. ¿Sabes que te protejo? Sí. Lo sabes. Gracias. Qué bien. ¿En qué estás? No vas a creer esto. Estoy preparando una entrevista. ¿Y con... ¿Con quién? Con Dios. ¿En serio? Sí. Sí. Me encanta. Es una gran idea. ¿Te gusta? Porque empezaba a tener mis dudas. No. ¿Para tu blog? Esto está para algo más grande. ¿A qué te refieres con algo más grande? Una edición impresa, a 4 columnas, primera sección, todos los jueves. Sí. Sí. Primera plana. Tú bromeas. Ya era hora que Dios estuviera en primera plana, ¿no estás de acuerdo? No, claro que no. Pero bien. Aquí en la oficina, ¿no crees que haya resentimientos por algo así? No lo creo. No creo que a alguien le moleste. Sí, gracias. ¿Cuántas palabras? Ni idea. Ok. Esto es una bomba, será un éxito. Escucha, por ahora... Mantengamos esto entre nosotros, ¿sí? Sí, no hay problema. Déjame trabajarlo. Lo haré. ¿Una entrevista con Dios? Eso está muy cool, muy cool.
Hola, soy Sara. Deja tu mensaje después del beep. Ten un lindo día. Hola, Sara. Soy yo. Quiero hablar contigo. Creo que podemos solucionarlo. Porfa, regrésame la llamada. Sí, adiós. Dios es amor. No lo presume, pero sí, absolutamente. ¿Cuánto es 648 por 2427? 1,572,696. ¿De verdad? 1,572,696. ¡Sara! Volviendo a mi pregunta, por eso está aquí. Gente toma decisiones aquí para salvarme. Si conocer mi voluntad fuera parte de cada decisión. ¿Cómo podré algo cuando viajaste a Afganistán? Efectos de mi voluntad con de todas las personas deben entender porque mis respuestas pueden. También sé sobre tu matrimonio. Entonces, si Dios tiene un plan, estoy cubierto. También sé sobre tu matrimonio. ¿Podemos hablar esta noche, porfa? Intentar cuando la confianza en un matrimonio se rompe como la regla. ¿Cuántas veces debo disculparme? No, déjame ser. Sara. Déjame entender la enseñanza de tus preceptos. Después puedes empezar a meditar.
¿Sara? ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Buenos días. Buenos días. ¿Y Sara se queda en casa? Sí. ¿Se siente mal? Sí, algo, sí. Equinacia es lo que uso. Yo le digo. ¡Llegué! ¡Hola! ¿Aquí trabaja? ¿Por qué preguntas? Mi madre trabajó aquí hace tiempo. ¿Tiene que ser aquí? Ven, acompáñame. Oye, no luces bien el día de hoy, Paul. ¿Está todo bien? Estoy bien. ¿Qué te pasó en la mano? Quiero hacerlo ya. Podemos no hacerlo hoy y terminar mañana. ¿Te parece mejor? No, ya estoy aquí. Y usted también. Iniciemos desde donde nos quedamos ayer y hagamos una buena entrevista. En realidad, ayer tampoco te veías muy bien y eso me preocupa. Acerca de ayer, estábamos empezando. Trataba de ser profesional, pero nos salimos del rumbo. Pido disculpas por eso. No hay necesidad de disculparse. Fuiste muy profesional, como ya te lo dije. Gracias, pero de alguna manera me convertí en parte de la entrevista y no debió pasar. Así que volvamos a usted y hagamos una buena entrevista. ¿Puedo? Ahora grabando, 2 de junio, Paul Asher, entrevistando a Dios. Y creo que cubrimos la mayoría de los conceptos básicos ayer. ¿Dónde nos quedamos? Me preguntaste por qué estaba aquí. Correcto, lo tengo. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué la entrevista? Me gustaría hablarte sobre la salvación, Paul. Sí, excelente tema. Estamos progresando. Salvación. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué piensas que quiero decir con eso? No trato de ser difícil, pero debemos establecer lo que crees que es antes de que podamos discutirlo. Significa cosas diferentes para personas diferentes. Lo es muy personal. Es lo más personal que existe y al final, y me refiero literalmente al final, no hay nada más personal que la salvación. Y solo tú y tu alma no pueden ser más íntimas que eso. Muy cierto. Cuando te pregunto qué crees que es solo para ayudarme a responder tus preguntas. Por eso estamos aquí. Tú preguntas, yo contesto. Ok.
Salvación significa diferentes cosas para diferentes personas. Soy cristiano, responderé de una forma distinta. Salvación es regresar a un estado de perfección con el Todopoderoso y la absolución del pecado por siempre. Excelente. Es una muy buena definición. Fuiste directo al punto. Gracias. Pero evadiste varios miles de años de desacuerdo sobre cómo realmente llegar ahí. Yo estoy con Jesús. Estoy cubierto, gracias. Oh. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Qué quiere decir? Nada, nada. Solo estoy preguntando. Ya se lo dije. Quiero hacer esta entrevista de usted. Así que conteste su pregunta y... Salvación. Salvación. ¿Sí? Bueno. Por el bien de la discusión, supongamos que yo soy un fabricante y tú eres un consumidor y me preguntas, ¿cómo califico mi producto? ¿Salvación es el producto? Tiene que estar bromeando. No, 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 no lo hago. Imaginemos que esto es una investigación de mercado. Lo has hecho antes, estoy seguro. Sí, como si fuera esto una encuesta en línea. Sí. ¿Cómo valora usted el producto? Bien, hagámoslo. Ok, por un lado, es el producto más grande. Redención del pecado. Reunificación con Dios por la eternidad después de una vida en la tierra. ¡Guau! ¿Quién no quiere ese producto? Si eso no se vende solo, nada lo hará. Estoy contento que lo apruebes. Y por otro lado... ¿Por otro lado qué? Por otro lado, es el único producto que pienso que el uso apropiado implica devolverlo al fabricante. Y solo hay una manera en que eso suceda. Todo el mundo quiere llegar al cielo... Pero nadie quiere morir, exacto. Creo que esa complicación se mitiga con el hecho de que todos moriremos. Así que se trata del cuándo del producto, no del qué. Sabía que serías bueno en esto. Sí, debí haber estudiado marketing. Así que, sigamos. Pero, ¿qué más? ¿En serio? Hay algo que dejaste fuera. Algo que mencioné al principio. El cómo. O llamémosle las instrucciones, para seguir con la metáfora. Ok, pero después de esto tenemos que seguir. Sí. Ok, bien. Las instrucciones. Las instrucciones están ampliamente disponibles. La Biblia es el libro mejor vendido. ¿Pero? Creo que las instrucciones son un poco confusas. Bueno, nadie dijo saber que mi voluntad sería fácil. Cierto, pero saber la voluntad de Dios no es en sí el problema. Las escrituras están llenas de reglas. Justo se me vienen 10 en este momento a la cabeza. La Torá es el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento es diferente. Dios nos dio a su Hijo, fue un intercambio. Sí, justo así fue. Jesús fue súper claro, 14:6, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Me parece muy claro. Pero eso no puede ser justo. ¿No? Porque todos somos pecadores. Sí. Si estamos salvados solo por fe y de fe, ¿por qué alguien seguiría las reglas? Porque todos necesitamos fe. ¿Eres un asesino? ¿Ya qué? ¿Mentiroso? No hay problema. ¿Mujeriego? ¡Ey! Todo el mundo comete errores. ¿Y cuál es el problema? El problema es... ¿Y el problema es? ¿Cuál es el problema, Paul? Lo siento, pero sigue pasando. La historia no soy yo y lo sabe. Checa la grabación. Yo jamás acepté eso. ¿Qué quiere? Digo, en verdad, ¿de qué se trata esto? Parece que quiere algo de mí y no tengo idea de qué. Ahora te das cuenta que todo funcionó muy bien. Yo hablo, las personas escuchan. Acordé reunirme con usted porque me intrigaba conocerlo. Y la idea de una entrevista. Y creo que le he dado el beneficio de la duda, pero es claro para mí que tenía otra intención oculta. ¡Esto! Lo que sea que sea esto, deme algo. ¿Qué quiere de mí? ¿Mis matemáticas no te impresionan? Sí, eso fue impresionante, pero hay gente que puede hacerlo también. Sí. Un sabio, yo creo. Te daré algo. Pero quizá no te guste. Ah, por fin. Algo bueno. Muy bien. Sin ofender, pero... ¿Tienes un malentendido sobre la naturaleza de la fe? No lo creo. Le dije que siempre he tenido fe. Ahí lo tienes. ¿Ves? Siempre he tenido fe. Paul, ¿entiendes lo que digo? No, no, en verdad. ¿Qué dice? Bueno, regresemos a eso. Paul, ¿alguna vez piensas cómo es el mundo desde mi perspectiva? ¿Desde su perspectiva? Francamente, no. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo sería posible? Ah, te entiendo. Pero trata de imaginarte que conoces cada necesidad humana.
cada pensamiento, cada aspiración, depravación, pero también sabiendo todo el aislamiento, el dolor y el vacío de la vida, ahora multiplícalo por cada alma humana que ha existido. No quiero ese trabajo. ¿Por qué no? Porque sería abrumador. El mundo está lleno de cosas muy terribles. Trabajo para un periódico, lo veo todos los días. Cosas horribles. Cosas que se derrumban sobre personas decentes. Gente buena que solo quiere saber por qué les pasa a ellos. ¿Qué les diría? ¿Confía en mí? ¿Tengo un plan? No, gracias. Toda esa miseria del mundo rompería mi corazón. Pero dime, ¿por qué te importa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué rompería tu corazón? Porque me importa. Tengo compasión por los demás seres humanos. ¿Y de dónde crees que proviene esa moral? Estoy seguro que la respuesta que espera es de Dios, pero realmente no tengo ni idea. ¿Libre albedrío tal vez, Paul? El libre albedrío existe. Y no sería una moraleja si te obligué a tenerla. Ok, lo sé. Está en mí. ¿Y cuando lleguemos a la parte que no querré? Si piensas que la fe es suficiente, te digo que no lo es, pero si lo haces, ¿comenzarías a ser una persona inmoral? ¿Cómo sabe que no soy inmoral? Porque me lo dijiste. Dices que tienes compasión y te creo. Así que, ¿qué podrías hacer? ¿Estarías más allá de mis posibilidades para perdonarte? Paul, solo te he hecho una pregunta muy importante. Yo, no quiero hablar de eso. ¿Podemos cambiar el tema, por favor? ¿Por? Porque es algo personal. Pero no tienes secretos conmigo. Sí, los tengo. No los tienes. Sí, los tengo. Y mi vida no es el punto principal de esta conversación. Pero lo es, Paul. No sé de cuántas formas puedo decírtelo. Debes empezar a escucharme. Ya. Con esto tengo por hoy. No, no te vayas. Puedes preguntarme lo que quieras. Eso es lo que intento hacer, pero no llegamos a ninguna parte. He sido muy respetuoso con quien usted dice ser. Pero hago preguntas y usted sigue evadiendo las respuestas. Has hecho muy buenas preguntas y he tratado de contestarlas de la mejor manera. ¿Mejor para quién? Para ti, claro. Bueno, si así lo piensa, llegaremos a la parte que no me gusta. Bueno, puede ser mucho peor aún. ¿Y cómo puede ser eso? Sí, podemos hablar de tu matrimonio. ¡No! No, no podemos. Incluso es inapropiado que hablemos de esto en esta conversación. Mi vida personal está fuera de esta entrevista y cuenta el doble para mi matrimonio. ¿En serio piensas así? ¿Usted? ¿Quién le pidió hacer esto? Paul, estás actuando paranoico. Solo quiero ayudarte. Gracias, pero puedo manejar mis asuntos. ¿En verdad tú? ¿Tú puedes? ¡Que sí puedo! ¿Por qué hace esto? ¿Es lo que hace con la gente? ¿Es el objetivo? ¿Convencer con tonterías? ¿Qué hago aquí? Has preguntado eso muchas veces. Digo, aquí, en este teatro. ¿Por qué estoy aquí? Porque me gustaría ayudarte si me dejas. Gracias, estoy bien. Tengo todo bajo control. Ah, ok, sí, eso. Sí, eso es bueno escucharlo porque... a ti te queda muy poco tiempo. Ah, sí, me quedan 5 minutos más. Estoy feliz de ahorrárselo al siguiente profeta. No, quiero decirte que a ti te queda muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Solo eso. Poco tiempo. Es extraño. ¿Qué significa? ¿Quiere decir? Sí. ¿En serio? Sí. Lo lamento mucho. ¿No está bromeando? No. No es una broma. Lo siento. Mala broma.
¿Por qué me está diciendo esto? Porque tú mismo lo dijiste, Paul. Dijiste morir solo es cuando. ¿Por qué no saber cuándo? La entrevista terminó. No, aún nos queda mañana. ¡No habrá un mañana! Yo te diré dónde será, por si cambias de opinión. Estoy seguro que no, y ni siquiera sé por qué acepté esto. Oraste, Paul. Pediste ayuda, por eso estoy aquí. Pensé que la entrevista sería en un lugar donde un periodista se siente cómodo. ¡Bien, felicidades! Lo hizo completamente mal. No estoy nada cómodo con esto. La salvación es real. Y todavía puede ocurrirte, pero necesitas comprender algo muy importante. La fe no es algo que solo puedas tener, no en el sentido convencional. Porque la fe no es la meta. Es el proceso. Es como un matrimonio. Los votos no son el fin en sí, son el comienzo. Toma tiempo y dedicación. Todos los días. Oye, Paul, ¿te gustaría saber cuándo va a suceder? No. ¿Qué haces aquí? ¿Tú quedaste en llamarme? Sí, perdóname. Yo tuve un mal día ayer. Lo entiendo, por eso te llamé. Hola. Estoy contenta de verte, ¿tú no? Perdóname. Hola, ¿podemos salir de aquí? Sí, claro. Nadie sabía de ti y no contestabas tu celular. Estaba en una reunión y lo tenía apagado, lo siento. ¿Quieres hablar de lo de ayer? No, no quiero. ¿No crees que deberíamos? ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué me estás hablando así? Como cualquier persona. Ella se fue de la casa ayer. Tengo que... Necesito espacio, porfa. Yo lo sé y... Solo estoy preocupada por ti. Lo sé. Lo siento. Sé que lo haces por... ¿Quieres que me vaya? Sabes que esto no fue tu culpa, ¿cierto? Y no es culpa de nadie. Claro que fue mi culpa. ¿Por qué tiene que ser la culpa de alguien? Cosas así suceden en el universo, en la vida. Bueno, tienes una perspectiva ligeramente diferente. Lo sé. Y es una de las cosas que siempre me gustaron de ti. Tienes una fuerza y certeza que nunca he tenido. Pero esto... Esto es mi culpa. ¿Qué cosa? Yo nunca debí haberme ido. ¿A Afganistán? Fue estúpido. Nunca pensé lo que pasaría. Fui un estúpido. ¿Es lo que piensas? Sí, así es. No lo creo. No es así, Paul. ¿Qué? ¿Qué? Sara te engañó antes de que te fueras. Oh.
Perdón, pensé que ya lo sabías. Dame un minuto. Quiero un poco de espacio. ¡Atrás! ¿Qué tienes? Wow. ¿Qué está pasando aquí? Te llamo luego. Sea lo que sea, ¿por qué en mi oficina? Yo lo siento. Hola. Soy Grace. Soy la cuñada de Paul y la hermana de Sarah. Yo admiro a tu hermana. Gracias. Disculpa que hayamos tomado tu oficina. Sí, lo hicieron. ¿Te importaría darnos un par de minutos? Lo siento. ¿Paul? ¿Nos permitirías, Gary? Yo los dejo. Hey, tengo el nombre para tu amigo, ¿sí? El número está aquí. Podría verlo hoy si él puede. Aquí está. Gracias. Él no lo sabe, ¿verdad? No. Sería de mucha ayuda si hablaras con alguien más. Si no soy yo, con quien sea. Quiero hablarle a Sarah, pero ella no devuelve mis llamadas. Ni siquiera sé dónde está. ¿Podría estar con ese tipo? No, ella no está con él. No está con él. Terminaron. ¿Cómo lo sabes? Se está quedando conmigo. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Paul, por favor. ¿Podrías, por favor, decirle que me llame? No puedo. Lo siento y... sé paciente. ¿Por qué? Porque tienes que darle tiempo. ¿Darle tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Paul, te conozco desde los 18 años. Y casarse contigo fue lo mejor que pudo hacer. Y toda la vida seremos familia. Por eso estoy aquí. Y no sé por qué sucedió esto. Pero tienes que hablar con alguien. Sí, lo haré. ¿Promesa? Lo prometo. Aprecio que hayas venido, gracias. ¿Lo harás? Sí. Hola, Matt. Soy yo. Sí, es por eso que te estoy llamando. También te envié un mensaje. Dijeron que si venías, te verían de inmediato. Hoy. Sí. Sí, buena suerte. Avísame cómo te fue. Me llamas después, ¿ok? ¿Me harías un favor? Un gran favor. Estoy haciendo una entrevista y se está volviendo algo rara. Bien, la situación es... no lo sé. Si te mando una foto, ¿pudieras buscarla a través de la base de datos o algo? ¿Eso es posible? ¿En serio? No, eso es perfecto. Mañana está bien. Ok, adiós. ¿Qué pasa, eh? Lo siento, ¿qué te pasa? ¿Tienes un problema con la entrevista? Habla. Sara acaba de dejarme. Lo hizo ayer. Lo siento. ¿Por qué no me hablaste de eso? Ha sido difícil desde que regresé. Debí haberte dicho. No sé por qué no. ¿Tiene algo que ver con Afganistán? Pensé que sí, pero... creo que es por un problema más grande y más viejo. Estoy tratando de averiguar. Muy bien. Entonces, ahora sí debes tomar tu descanso. ¿Ah? Sí. Sí, lo haré. Sí, qué bien. ¿Crees que puedan arreglarlo? No lo sé, tal vez ella esté mejor sin mí. No digas eso. Nunca lo pienses. Cuando Ana me dejó, yo me aloqué un poco. Tuve pensamientos que nunca había tenido. Pensamientos muy extraños. Y luego, ¿sabes? Como que algo me golpeó esos sentimientos heridos. Pero la peor parte para mí fue esta grandiosa decepción. Gary, no necesito tu... No, escúchame. Escucha esto. Siempre tuve malos pensamientos acerca de cómo sería mi vida y cómo iba yo a ser, lo que podría suceder. Pobreza, enfermedad, lo que fuera. Pero nunca me imaginé que mi matrimonio fracasaría. Fui ingenuo. ¿No lo crees? Te preguntas, ¿cómo podría sucederme a mí? Si yo tengo fe,
¿Eso no me hace especial? Quizá no. Sí. Eso fue exactamente. Y fue la fe lo que nos rescató a los dos. Sin duda, necesitábamos ayuda y llevó tiempo. Pero él estaba ahí para nosotros cuando lo necesitamos. Así que solo tienes que hacerlo. Sí, lo sé. Lo intento. ¿La sigues amando? Sí, sabes que sí. Bien, bien. Encuentra la fe y arregla esto. Tú puedes. Si el tiempo no fuera un factor. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Por qué lo dices? Lo siento, olvida lo que dije, solo... Gary, esta entrevista me... No lo sé. Está matándome. ¿Es lo que has hecho los últimos días? Sí, así es. ¿Es realmente una entrevista? Sí, eso es, sí. Con Dios. Ok. Ya sacaste la edición impresa, ¿verdad? Sí. Y les encantó. Vamos, Gary, mírame. Mi esposa me dejó y estoy aquí llorando en tu oficina. Es posible que tenga que lidiar con cosas nuevas. Escucha, tú arréglalo. Primero cuida de ti. Y recuerda lo que dije, hazlo bien. Gracias, Gary. De nada. Quiero hablar con él, quiero contestarle. ¿Por qué no lo haces? Porque destruyó mi matrimonio. Sara. Sara, yo sigo intentándolo, ¿sí? Tengo que hablar contigo. ¿Podrías devolverme la llamada? Es importante. Por favor, llámame. Ok, adiós. Grace, ¿qué haces? ¿Cuántos hombres perdonan que los engañan? Porque estaba trabajando en la biblioteca de teología. Dejó de ir a la iglesia con su grupo porque perdió la fe. Lo hice por mí. Él se fue. Tú no sabes lo que hice. Los errores son de humanos. Tú me conoces bien. Y no creo en, ya sabes, esas cosas de orar, pero tú deberías. Debes intentarlo. ¿Me estás diciendo que empiece a orar? Hazlo. No puedo revertir lo que hice. No hay vuelta atrás de lo que he hecho. Está hecho. Muy bien. ¿Por qué se muestra a sí mismo en lugar de esconderse de mí?
Porque a mí nadie me amaba. ¿Quién soy? Bienvenido. Gracias. Tengo algunas preguntas. Hoy es nuestra última entrevista. Y quiero llegar a algunas conclusiones. Qué bueno, yo también. Yo puedo. Sí, claro. Gracias. Ok, grabando, viernes 3 de junio, última entrevista. Sé el único pero tío. Y yo soy el único pero tío. Tu italiano es muy bueno. Gracias, estuve en Roma un año. Sí, un tiempo bien invertido. Me diste una noticia muy preocupante ayer. ¿Fue una noticia? ¿Sigue diciendo que está aquí porque oré, que quiere ayudarme? Así es. Y aún así me dijo que me voy a morir. ¿Cómo eso me ayuda? Eres un periodista y seguramente aprecias el valor de una fecha límite. Lo siento. Sabía que con eso regresaría. Así que solo fue manipulación. No, motivación es la palabra que utilizaría. Y estás aquí. ¿Me presionaste? Sí, claro. ¿Cómo lo has hecho desde el principio? Bueno, lo necesitabas. ¿Es tu trabajo? Paul, yo te lo dije. Juego un rol activo en la vida de todos mis hijos. Dejemos de perder el tiempo en cosas que ya sabemos y sigamos. ¿Podemos hacerlo? Y hazme la primera pregunta de tu lista. ¿Dios controla el tiempo? Ya lo sabes. ¿Así es como funciona cuando Dios contesta tus oraciones? Nunca dije que estaba aquí para responder tus oraciones. Cierto, dijo que vino porque oré, así que tal vez pueda haber mi confusión. Pero al parecer solo fue para darme una mala noticia, ¿no? Porque, ¿sabe? Me siento bien. Oh, ¿estás aquí para negociar conmigo? No. Qué bien. Entonces, continuemos. Claro. Vamos a hablar de la salvación. Esa no está en tu lista de hoy, ¿o sí? No. Da igual, discutamos de lo de ayer. Tengo más preguntas. Creí que ya lo habíamos cubierto. Es un gran tema. Sí, lo sé. Un gran tema para mis lectores. Y para los míos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que creo que no profundizamos lo suficiente. Bueno, sabe, ahora se siente un poco más personal para mí. Pensé que lo sería. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tiene para mí? ¿Qué más quieres? Oh, algunas respuestas. ¿Me repites la pregunta? Oh, esto es perfecto. Mire, esto es lo que nos enloquece. Intentamos ser buenas personas, necesitamos respuestas. ¿Y a dónde se fue? ¿Sabe qué es lo que se siente? Como si estuviera siendo juzgado cada día. Lo único que queremos es tranquilidad. No sé, un placer celestial. Eso.
Veo que estamos llegando a algo. Realmente lo parece. ¿Crees que la salvación es una carga? Sí. Pero no lo es. Es un regalo. Usted y yo recordamos mi educación dominical muy diferente. Quiero aclarar esto para ti. Sí, por favor. Eres un hijo mío. Si usted lo dice. Y cuando eras un niño, tus padres tenían reglas, ¿sí? Por supuesto. ¿Creciste y qué pasó? ¿Se refiere a mis padres? Sí, ¿qué cambió de ti hacia tus padres? No lo sé. Menos reglas, más responsabilidades. Sí, y también más libertades, ¿cierto? Claro. ¿Y las ves? ¡No! ¿Qué está...? Lo siento. ¿Aún estamos hablando de la salvación o...? Déjame ponerlo en contexto bíblico. En los primeros días, los hombres eran malvados. Sí, y no funcionó muy bien para ellos. No, la salvación no era posible entonces como ahora. Pero te di otra oportunidad. Nuevas reglas. Moisés. Así es. Hoy la ley es clara. Pero así llegas a mí. El camino es indirecto y difícil. Pero todo eso cambió un día en Belén. Fueron buenas noticias. Pero también fue el comienzo de un nuevo pacto. Un nuevo camino. Sí, y... Por ejemplo, Moisés tenía 10 mandamientos. Pero luego, Jesús solo mencionó 6 en 2 ocasiones. Sea la controversia. Sí. Cuando le preguntaron cómo se puede entrar al cielo, Jesús dijo: no matarás. No robarás. No cometerás adulterio. No darás falso testimonio. Honra a tu padre y madre. Ama a tu prójimo como a ti. Lo dijo en Mateo y Marcos, lo sé. Y dejó 4 fuera de la lista. Los 4 primeros, lo sé. Los 4 que tratan de la relación del hombre con Dios. ¿Qué te dice eso? Supongo que fue un error. No, vamos, piénsalo. ¿Qué es más probable? ¿Jesús olvidó 4 de los 10 mandamientos? ¿O sabía que el mundo estaba cambiando, que Él lo estaba cambiando? ¿Y no sentía que tenía que recordar a sus seguidores que el sábado es santo o que solamente hay un Dios verdadero? ¿Y tuvo razón? ¿Sobre qué? Dios. Mira a tu alrededor. ¿Conoces a muchos politeístas? Y Osono, el único vero Dio. ¿Puedes tachar de tu lista esa pregunta también? ¿Usted es el Dios verdadero? ¿Ya está claro? Todo esto es muy interesante, pero aún no me veo en ello. Te ayudo. ¿Qué tal este encabezado? Tu vida no es una audición para el más allá. Y puedes dejar de preocuparte por eso y tal vez tengas tiempo para otras cosas, como amarse el uno al otro y vivir tu vida. Un encabezado largo. Sí. Paul, te he dado un gran regalo. Una nueva justificación y una responsabilidad. Pero depende de ti recibir mi regalo antes de que sea tarde. Escuche esto. Dice que está aquí para ayudarme, pero esto parece una amenaza. ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Durante miles de años, Paul, he intentado ayudarte a encontrar tu camino hacia mí. ¿Ahora siempre tuve éxito? No sé, pregúntale a Noé. ¿Era demasiado vengativo? Tal vez. Pero nunca hay una amenaza real sin una consecuencia real. ¿Está aquí para amenazarme? ¿Es lo que realmente piensas? De cualquier manera, espero un mejor resultado que el de Noé. En su momento, hubo una inundación. Ahora estamos en esta habitación con esta grabadora digital. No es lo que te viene a la mente cuando piensas en intervención divina, ¿verdad? No, no realmente. Mi editor se preocupa de que esté en peligro. Me preocupa lo mismo. Bueno, creo que se refiere al peligro de usted. ¿Estoy en peligro? ¿De qué hemos estado hablando durante estos 3 días, Paul? De ti. Pare. De ti. Por favor. Tú eres el... ¡Pare! Por favor, deténgase. ¿Perdón? ¡Por favor, pare! ¿Estás molesto? ¡Sí! ¡Han pasado 3 días! ¡Claro que lo estoy! ¿Cuál cree que sería mi reacción? Ya lo sabía, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y lo admite. Me sorprende que hayas tardado tanto. Paul, ¿tú crees que tuviste una entrevista con el Todopoderoso? Nadie en su sano juicio lo creería, pero aquí estás al tercer día y quieres más. Y por favor, no me salgas con... Solo estaba buscando una buena historia. Bueno, la tengo. Paul, estás claramente en medio de una crisis personal. Y por lo tanto... ¿Te ofrezco una entrevista con Dios y es todo lo que necesitas para explotar? ¿En serio? ¿Qué te dice eso acerca de ti mismo? Eso no es justo. No. Es justo. He estado haciéndote un favor estos 3 días, Paul. Te di algo para que pensaras que no fuera tu propia vida.
¿Qué es esto? ¿Una gran estafa elaborada? ¿Y eso puede sorprenderte? No puedo creerlo. Me dijo que era Dios. Así es. Y si no quieres que sea verdadero, tú y yo no estaríamos aquí ahora. Olvidaste apagar tu celular. Sí. Y ahora te vas. Sí. ¿No bromeas con la foto que me enviaste? ¿Por? Este señor murió en Afganistán hace 12 años. ¿Es una broma? Te regreso la llamada. ¡Oh! ¡Disculpe! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Sí. ¿Qué necesitas? Yo estaba en la sala, la 22. Ah, sí. ¿Estabas ahí? Sí. ¿Sabe quién trabaja ahí? Yo creo que es un almacén. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para que alguien traiga las llaves? No importa, gracias. Siéntate, tenemos que hablar de eso. No, ¿quién es usted? Realmente pienso que tú sabes... ¿Quién es usted? Tú sabes quién soy. ¿El príncipe mentiroso? Quiero que pienses en los últimos 3 días. ¿He dicho alguna mentira? Sí. No, no, no lo sé. Dila, ¿cuál es? No lo sé, todo lo que dijo pudo ser una mentira. Cada palabra es cierta y lo sabes. Me dijo que era Dios. Sí. ¡El Dios! Así es. Bueno, malas noticias. Según mi amigo, usted murió. Bueno, entiendo, pero a veces eso es solo lo que se ve. Te lo prometo, Dios vive. No puedo creer que acepté esto. ¿Por qué hizo contacto conmigo? Tú me contactaste a mí. ¿De qué habla? Tú lo hiciste. Pero usted me contactó 3 días, 3 entrevistas, 3 lugares. ¿Y cómo pude hacerlo? No sé, usted me contactó. ¿Y cómo te contacté? ¿Te hice una llamada, te envié una carta, te mandé un email, Snapchat? ¿Cómo? Usted... No lo sé. Piensa en ello. No, esto no está pasando. Pero está. Así que siéntate y hablemos de esto, por favor. Estoy para ayudarte. ¿Ayudarme? Sí. ¿Es una broma? ¿Cómo haría eso? Al evitar que tomes una muy mala decisión, manteniéndote a salvo. ¿A salvo? Sí. Dijo que me iba a morir. Sí. ¿Me iba a decir cuándo? Sí, pero ya lo sabes tú. ¿Qué dice? ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo podría saber algo así? Lo sabes perfectamente. ¿Y cómo lo sabría? Porque iba a suceder y tú solo lo harías, Paul. No, usted no lo sabe. No siempre hay señales cuando alguien está en problemas. Pero no puedes esconderte de mí. ¿Por qué me está haciendo esto? Porque perdiste el camino. No, deje que esto me pase. ¿Por qué? Oré. Yo oré. Lo sé. Supliqué por ayuda. ¿Y crees que te pasan cosas malas porque no me importa? No escucho. Cosas malas suceden todo el tiempo, todos los días, cada minuto de cada día. Tú lo sabes, te lo has dicho a ti mismo. Y es muy triste. Pero la verdad es que la mayoría de las personas solo pueden darse cuenta de las cosas malas. Y esa es la parte más triste de todas. Quiero que te sientes. ¿Por qué no nos escucha? Te escucho. Escucho todo. Porque hay guerra, hambruna, pobreza, enfermedad, fuego, inundación. Un niño se perderá y un hombre perderá la esperanza. ¡Haga algo! Tú haz algo. Tienes más poder del que tú sabes. La comida se puede cultivar. Las enfermedades se curan. Las guerras terminan. Un veterano de guerra es ayudado y salva su matrimonio. Entonces, cuando me preguntes por qué pasa todo esto, comiencen por mirarse el uno al otro. Y ahí es donde están. No, quiero un milagro. Los milagros suceden todos los días y a veces... Por favor. Y algunas veces,
El milagro eres tú. ¿Qué está pasando? No. No. Dale tiempo. Te lo dije. A veces malas cosas también le suceden a buenas personas. Llámame, tengo noticias. Lo haré. Creo que caminaré. Hola, Matt. ¿Qué sucedió hoy? Bien. Wow, qué bien. No, está bien. Solo es un teléfono. Ok. Un milagro. ¿Quién soy yo para decir que no lo fue? No, tienes que pagar. ¿Sara? Ok, yo le digo. Sí, se lo diré. Sí. Sí, me alegro. Estoy feliz por ti. Claro. Sí, Matt. Bye. Nos vemos. Hola. Es bueno verte. ¿Tu bicicleta? No tengo idea. ¿Qué pasó? Solo se fue. ¿Te gustaba mucho? Solo era una bici. ¿Qué te pasó en la mano? Rompí una de las tazas de té. ¿Y estás bien? Sí, sanará. Perdón por la taza. Es una taza. ¿Tú estás bien? Oye, yo quiero disculparme. ¿Me perdonas? Qué vergüenza.
Te amo. Te sigo amando. Te perdono. Debería irme. Bye. Oye. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que volver aquí hoy fue alguna clase de señal? ¡Sara! Volviste. Te lo dije. Equinacia. Es lo de hoy. ¿Equinacia? Sí. La cura milagrosa. ¡Milagros! Sí, hay todos los días. ¿Podemos hablar? En casa. Sí. Eso me gustaría. Sara. También te amo. Tener fe no vale mucho si no crees realmente. Seguí orando, claro, pero dejé de mirar e incluso de escuchar. Así que, ¿qué podrías hacer? ¿Estarías más allá de mis posibilidades para perdonarte? Sí, lo veo ahora. Ahí está la señal. I'll know.
my soul with life when I'm too tired to dream. Oh, at the source I will know. Oh, all the secrets I'll know. I'll know. If I think it, well then it will be true. Thousand reasons to be thankful from the closing point of view. And hope for tomorrow is reason 1001. Reason 1001. Reason 1001.